Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos un día más. Estamos en el vídeo número 2 del Chimuelo y nos quedamos en la vuelta número 12. Hay que hacerla. Bueno, pues como vais viendo, este va siendo la formita que se va quedando. Y sin más, empezamos con la vuelta 12. En la vuelta 12 vamos a realizar lo que son dos puntos bajos, ¿vale? Dos puntos bajos. Ahora una disminución. ¿Vale? Y seguidamente hacemos tres puntos bajos. Una, dos y tres. Volvemos a hacer otra disminución. Y seguidamente son 13 puntos bajos hasta llegar al marcador. Por eso siempre aconsejo que pongamos un marcador en el primer punto para que si hay una equivocación sepamos arreglar la vuelta. Y también para estos casos, para saber llegar hasta el final de cada vuelta. Y esto es así tan fácilmente la vuelta número 12. Su muñeco, pues chiquitín, no es muy grande. Por eso usamos una aguja de 4,5, porque son las indicaciones que nos van dando. Bueno, seguidamente la vuelta número 13 es una vuelta de punto por punto, ¿vale? Vamos a realizar una vuelta de 20 puntos bajos. Bueno, ya hemos realizado la vuelta número 13. Os explico en cuando son de vueltas de punto por punto, os hago dos puntos y vuelvo a la otra vuelta, pero está realizada la vuelta número 13, para que así los vídeos no sean muy largos y muy pesados. Ya hemos realizado la vuelta número 13, vamos a realizar la vuelta número 8, ¿vale? La vuelta número 8, empezamos por 8 puntos, ¿vale? Este es el primero, ponemos el marcador, ¿vale? Esto lo vamos a hacer por dos veces. La secuencia que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer los 8 puntos bajos, ya llevo 4, 6, ¿vale? 7 y 8. Y seguidamente voy a hacer una disminución, ¿vale? Una disminución. Como he dicho, esta secuencia la vamos a repetir dos veces, sino que volvemos a repetir 8 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mi octavo. Y terminamos con una disminución. En total, se nos queda la vuelta en 18 puntos. ¿Vale? 18 puntos. ¿Vale? Seguidamente vamos a hacer. Bueno, la tengo apuntada como la vuelta 14, ¿eh? Eso es porque me he equivocado a hacer el patrón. Bueno, pues la siguiente vuelta le ponemos 14 bis, porque la tengo apuntada las dos veces como la 14, luego la corregiré, ¿vale? Empezamos. Vamos a empezar con una disminución. ¿Vale? Ponemos el. Ay, se me ha escapado, perdonad.
¿vale? Una disminución. Esta como sería como si fuera nuestra vuelta 15. Lo que pasa es que yo me he equivocado y he puesto dos veces la vuelta 14. ¿Vale? Una disminución. Y seguidamente, hacemos dos puntos. Una y dos. ¿Vale? Y un aumento. Y como he dicho, aquí tengo un pequeño fallo. Voy a corregirlo y enseguida vuelvo. Vale, como decía, me he inventado yo una vuelta sola haciendo el patrón. Bueno, no os preocupéis, que empezamos con una disminución, dos puntos y un aumento en la vuelta número 15. Vale, esta secuencia la repetimos tres veces, la de dos puntos y un aumento. Dos puntos y un aumento. Así lo hemos tenido que hacer tres veces. ¿Vale? Se va viendo aquí como una tripita. ¿Vale? Una tripita. Y ahora vamos a hacer un punto y una disminución. ¿Vale? Ahora otro punto, porque esa secuencia la repetimos dos veces. Un punto y una disminución. Y un punto. Y terminamos con un punto. Y esa es la vuelta número 15. Os la voy a repetir por si ha habido un malentendido, porque como me he equivocado yo, os lo digo para corregir. ¿Vale? La vuelta 15 es una disminución. En paréntesis son dos puntos y un aumento. Cierro paréntesis por tres veces. Vuelvo a abrir un paréntesis y un punto. Y una disminución. Cierro paréntesis por dos veces y un punto. Y esa sería la vuelta número 15. Ahora vamos a realizar la vuelta número 16, que la vuelta número 16 y la vuelta número 17 son lo mismo. Vamos a realizar lo mismo. Y empezamos con un punto. ¿Vale? Cierro. Un punto. Ahora una disminución. Ahora una disminución y ahora vamos a hacer dos puntos. Dos puntos. Y un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir tres veces. Ya llevamos una, sino que ahora vamos a hacer dos puntos. Puntos. Y un aumento. Ya llevamos dos veces. Y ahora vamos a hacer otra vez. Dos puntos. Y un aumento. Muy bien. Y esto era por tres veces. Y ahora vamos a hacer lo que es un punto y una disminución. Y esta secuencia la vamos a repetir dos veces. Ya hemos hecho una, sino que hacemos ahora un punto y una disminución. Como os he dicho, esta vuelta la vamos a realizar dos veces. Ya va saliendo aquí una formita,
Habéis visto ya la formita que va saliendo, ¿vale? Y la vuelta 17 es igualita que la vuelta 16, en la que vamos a realizar un punto, ponemos el marcador, como siempre os digo, ¿vale? Seguidamente una disminución. Seguidamente una disminución. Y ahora, la secuencia de dos puntos y un aumento. Y esto se hacía por tres veces. Ya llevamos una, sino que hacemos dos puntos, un aumento. Dos puntos y un aumento. Y esto era por tres veces. Y ahora pasamos a la otra secuencia, que era un punto. Y una disminución. A ver, que se me ha escapado. Vale, un punto y una disminución. Y en esta vuelta lo que conseguimos es también seguimos teniendo 18 puntos. ¿Vale? Seguimos teniendo 18 puntos. Estamos trabajando sobre 18 puntos. Y nos va saliendo esta formita, ¿vale? Que luego ya pues iremos rellenando. La rellenaremos. La vuelta 18 es muy facilita. Es una vuelta de punto por punto. ¿Vale? Sino que empiezo con el primer punto. ¿Vale? Y es una vuelta de punto por punto. Sin total son 18 puntos bajos. Muy bien, pues ya hemos realizado la vuelta número 18. Y ahora vamos a realizar la vuelta número 19, ¿vale? Esa va a ser cuatro partes iguales, ¿vale? Empezamos con cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ya hemos realizado cuatro puntos y seguidamente hacemos una disminución. Como he dicho, esto lo vamos a hacer por tres veces. Ya hemos realizado una, sino que ahora hacemos cuatro puntos para la segunda parte. Dos, tres y cuatro. Y ahora seguidamente una disminución. Y volvemos a los cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Y una disminución. Y una disminución. Y esa es la vuelta número 19. Como veis, se hace así como una tripita, muy graciosita, ¿vale? Luego, claro, ya cuando ya le hayamos metido su relleno y todo eso, se va a ir viendo más cuerpo. Ahora, las vueltas que hay que hacer ya son las vueltas número 20 hasta la 24 de puntos bajos, de punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta. Bueno, pues ahora ya, como he dicho, la vuelta 20, 21, 22, 23 y 24 de 15 puntos bajos, de punto por punto. Esa es la secuencia que hay que hacer con esas vueltas, desde la 20 a la 24.
Bueno, pues chicas y chicos, por hoy este es el vídeo número 2 del Chimuelo. Espero que os esté gustando. Quiero hacer vídeos muy cortitos para que no se os haga muy pesado. Admito que me dejéis comentarios de cualquier tipo, si tenéis alguna duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo. También otra cosa, no olvidéis darle al like al vídeo para que lo pueda conocer más gente, suscribiros a mi canal y activar las notificaciones. Y la campanita. Una vez que eso, así Facebook podrá reconocer mi trabajo y me ayudará a conocer más gente. También podéis seguirme, en donde voy a ir también colgando los vídeos, es en la página de Facebook, Lucía y sus amigurrumis. Ahí os espero y espero que os haya gustado. Pues nada, un besito a todos y como os he dicho, tenéis que realizar hasta la vuelta número 24 de punto por punto. Un besito y hasta el próximo vídeo.